Norita, mi nena. Norita. Mamá, mamá, ¿quieres venir, por favor? Ya sé. Pensaste que en el día de la madre me hiciste un regalito. ¿Qué pasa, que tienes la nena? ¿Qué pasa? Mira. A la bala, a la flauta. Es como la que me dejaron en el escritorio y en la casa de Francisco. No será una fotocopia, nena. A ver. No seas payasa, mamá. ¿No te das cuenta lo que es esto? Apareció aquí, en mi dormitorio. Y esta vez no pudo ser Adolfo. Ah, no. No le digas eso a mamita, así porque yo me angustio, ¿me entendés? ¿Cómo vas a decir que alguien entró acá? No puede ser. No puede ser. Entonces, ¿quién pudo ser? Que no pudo haber llegado sola hasta aquí. Hay que llamar a la policía. Llamemos a la policía, ¿sabes? Porque nos investigan, buscan. ¿A dónde vas? ¿Cuál policía, mamá? ¿Y qué crees? ¿Que llame a la Cruz Roja después que pase algo? ¿Qué quieres que le digamos? ¿Que estamos encontrando balas por todo el mundo? ¿Se van a reír? Eso no es un delito. Pero algo tenemos que hacer. Eso es una amenaza de muerte. La policía tiene obligación de investigar, nena. Sí, pero yo no quiero meter a la policía en esto. Mira, atendeme bien lo que yo te voy a decir. Fíjate, si alguien entró mientras nosotros no estábamos, ¿no? De repente, de noche, entra mientras está durmiendo y te matan, yo no lo permito. No, esto lo están haciendo solamente para darme miedo, nada más que eso. Bueno, mira, nena. Tú lo que tienes que hacer es cambiar la cerradura, pero inmediatamente, ¿eh? Sí. Yo la cambio. Yo la cambio, pero no podemos vivir toda la vida asustadas, encontrando balas por todos lados. No, porque yo te digo que yo tengo unos retorticones que no puedo más. No sé por qué están haciendo esto. ¿Darme miedo para qué? ¿O amenazarme para qué? ¿Quién? ¿O por qué? ¿Sabes qué? Mira, mientras vos filosofás, yo empiezo a poner muebles contra la puerta, ¿sabes? Porque fíjate, ¿qué hacemos si hoy de noche entran y nos violan? ¿Qué estás pensando? ¿Qué sucede? Hola. Sí. Perdón, Julio, que te moleste hasta ahora, pero es que... Bueno, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú de casualidad no tienes algún amigo en la policía? Porque quiero saber quién me está amenazando. ¿En qué estás pensando? En nada. Nada. Vamos, a mí no me engañas. De verdad, Lina, no estoy pensando en nada. Vos estabas recordando un beso de Nora, ¿no? Por favor, Miguel Ángel, dijimos que no nos íbamos a ocultar nada, que íbamos a ser leales. Bueno, sí, pero... La estabas recordando. Está bien. Tú quieres que te diga toda la verdad, ¿no? Sí. Sí, aunque duela, como me duele en este momento, pero la verdad. Alina. Yo no sé si debemos seguir con todo esto. Lo que pasa es que yo me siento muy mal y tengo muchos problemas. Pero yo también tengo muchos problemas. Lo que pasa es que no te los cuento. Me los guardo. ¿Cuáles son tus problemas? Es que yo también estoy llena de frustraciones, de miedo, de culpa. Yo también cuando te besé recordé a Alejandro. Y bueno, es lógico que vos recuerdes a Nora y que yo recuerde a mi marido. Pero eso no está mal, es así. No vamos a seguir cargándonos de culpas por eso. Lo que tenemos que hacer es charlarlo, hablarlo, ¿entendés? Sí.
Oyéndote hablar, todo parece más sencillo. Yo lo único que sé es que te necesito a mi lado, ¿entendés? Que te quiero ver así, claro, limpio, pudiendo hablar conmigo. Por eso te pido que vayamos siempre despacio. Despacio, muy despacio. De acuerdo, Alina. Es que es la verdad, Julio. Yo puedo pensar mal de muchísimas personas, pero la verdad no puedo acusar a ninguna, no tengo ninguna prueba. Bueno, vos tampoco podrías enfrentar a alguien, por más que lo sepas, ¿no? No. Hola. Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo estás, Marina? Hablando aquí con Julio. Estás equivocado. Mira, yo cuando me entero de quién hizo esto, le voy a hacer que se trague todas las balas, de verdad. ¿Qué? ¿Siguen con eso de las balas? Ay, es que ya estoy cansada, Marina, de verdad. ¿Y estás nerviosa también? Sí, ¿cómo no voy a estar nerviosa? ¿Te acuerdas la bala que apareció en el escritorio, después apareció en la casa de Francisco y apareció otra en mi dormitorio? ¿En serio? Sí. No, pero entonces hay que llamar a la policía, hay que cortar esto. No, por favor. La policía no le daría ninguna importancia a esto. Lo único que lograríamos es un alboroto sin sentido. No, a mí me parece que avisando a la policía, el tipo que está haciendo esto se va a dar cuenta que Nora no está sola, que se puede defender, que no es tonta. No, Nora no es ninguna tonta y yo la voy a ayudar. Yo tengo gente conocida en la policía y muy pronto vamos a saber quién es el gracioso. Calma. ¿Te dejan a mí? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ay, Dios mío. ¿Estás más tranquila? ¿Te puedo contar algo? Depende de lo que me cuentes. Bueno, paso a contar. A ver. ¿Viste, Juan Carlos? Se me declaró. ¿Juan Carlos? Ajá. Y fue, no sé, una declaración rarísima. Es un genio. Ay, Marina, por favor. Sí. Ya sé lo que vas a decir. Que no te gusta, que no confías en él, que no crees que sufra, que... ¿Qué más? No sé. Yo lo único que quiero es que sientes un poco cabeza. Eso me faltaba, ¿ves? Que siente cabeza. Pero no es que estoy contenta, que me levanté bárbara, que... No sé, que estoy bien, ¿no te alegra eso? Sí, pero digo, tú no puedes continuar tu vida así. ¿Qué haces? Esto lo estás tomando como un deporte. ¿Ganas y qué? ¿Luego los coleccionas o qué haces con ellos? Sí, los colecciono. Y si sigo así en un par de años voy a estar en el libro de Guinness, la mujer récord. ¿De qué récord me estás hablando, Marina? Esto no es nada correcto. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? En el momento que te encuentres con un Juan Carlos, vas a ver la lección que te va a dar. Allí sí. Bueno, será otro Juan Carlos, porque a este lo tengo muertito. Es un felpudito. Entonces tú por él no sientes nada. Me gusta. Tiene pinta, no puedes decir que no. Oye, es que no te hablo de la pinta, te hablo de los sentimientos. ¿Qué sientes? Ah, no, perdóname, Nora, pero... Yo no quiero sufrir como mamá, como sufriste vos. Ay, déjame así, que estoy lindísima, bárbara, divina. Sí, lindísima, bárbara, divina. Entonces vas a salir con él así nada más por salir. Bueno, yo no le contesté. Lo tengo ahí en el banco de suplentes. Que espere un poquitito, banquito. La que espera eres tú, ¿verdad? Estás muy equivocada. Tú no quieres sufrir, ¿verdad? No. Siéntate allí, por favor. ¿Qué? ¿Quieres entrar, Marina? Sí. Yo te voy a decir de lo que se trata el sufrimiento, de los sentimientos. Buah, para muestra. No, es que de verdad, yo creo que en el amor realmente se empieza a sufrir. A sufrir de ese sentimiento cuando ya no empieza a funcionar la pareja. Por eso te hablaba de que el amor debe existir entre dos personas. Cuando tú amas y existe ese amor y se llevan muy bien, y cuando esa relación o mal empieza a funcionar, o cuando una de las dos partes ya no quiere, entonces es ahí cuando realmente se sufre. Tienes que pensarlo muy bien. No puedes salir con ese chico nada más porque sí, o porque te gusta, o por tenerlo en tu línea y por hacer un récord. No es un deporte, Marina. Tienes que pensarlo muy bien si quieres hacer y formar una pareja. Pero también ten mucho cuidado, porque cuando tengas una pareja que no empieza a funcionar, en el primer momento en que empiezas a sufrir, o que ves que él no te quiere, o tú ya no lo quieres, es mejor separarse porque vas a empezar a sufrir mucho. ¿Que vos no sufrís más por Miguel Ángel? Creo que yo aprendí esta lección precisamente con Miguel Ángel.
Es un héroe ahora. No. Simplemente me di cuenta que él tiene que hacer su vida y yo la mía. Vos me dijiste que el amor es de a dos, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces vos a mí me querés muchísimo. ¿Por qué? Porque yo a vos te quiero un tocazo. Bueno, recreo, punto, hasta luego. Yo no soy un robot, te mostré que tengo sentimientos, ¿no? Pero por ese tilinguito que vos tenés de empleado acá en la tienda, ni esto, nada. Eso es cero, ¿eh? Hasta luego. Y yo a ti, si te sigo queriendo, Miguel Ángel. Bueno, ¿qué postrecito se van a servir? No, yo no, gracias. Solamente café, si puede ser. ¿Otro café? Sí, sí, gracias. ¿Y qué tal, qué tal? ¿Bien? Sí, todo bien. No, no, no les pregunto por la comida. Les pregunto por ustedes. También muy bien. Así que la tienda marcha bien sin don Francisco. Marcha. Entonces que siga todo bien. ¿Sabes cómo me tiene Basilio con sus preguntitas? Todos son preguntones. Sí. A ver, sígueme contando de la hija de Jorge. No, el problema no es la hija. Pobrecita, yo la entiendo. Imagínate, le comentan que el padre está saliendo conmigo. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cuál es el problema? Él. El problema es él. Porque cada vez que aparece Carola, aparece como si quisiera esconderme. ¿Por qué? Le debe dar vergüenza. ¿Vergüenza de mí? Pero no, por Dios, no malinterpretes las cosas. De él mismo le debe dar pena con su hija. Y bueno, entonces si esto lo hace sentir tan mal, ¿viste? Que cortemos la relación y que se dedique a su hija y a su familia. No, Rita, pero no puede ser tan injusta. Es una forma de pensar muy egoísta. No, egoísta es él, porque no piensa en mí. Bueno, pero él nunca te mintió, Rita. Él de entrada te dijo que era divorciado y con hijos, ¿no? Sí. Pero... Bueno, pero entonces no vas a pretender que de un momento a otro diga, bueno, nada más ella y deje a su familia de lado. No, no digo eso, pero me parece que lo que corresponde es que él me dé mi lugar. Sí, bueno, pero tu lugar, aparte de que te lo dé él, que no te lo... Te lo tienes que dar tú misma, te lo tienes que ganar por ti misma, Rita. No vas a conseguir nada presionándolo, de verdad. Entonces, ¿qué? Yo no sirvo para eso. ¿Qué voy a jugar de zorrita? Por un lado, una sonrisa y por detrás es todo lo contrario. No. Tú tienes que hablar con él de frente. Tienes que decirle la verdad. Tienes que explicarle todo. Además, tienes que ayudarlo a resolver sus problemas, Rita. Entiéndelo también. Él se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado está su hija, sus hijos. Y por otro lado estás tú, que eres hipersensible. De veras, presionándolo no vas a conseguir nada. Solamente te estás haciendo sufrir tú, lo estás haciendo sufrir a él. No vas a ser feliz tú, ni lo vas a dejar ser feliz a él tampoco. Ya sé, pero entonces, ¿cómo es esto? Si se divorció, ¿se divorció? ¿O sigue atado mentalmente? ¿Cómo es esto? Bueno, Rita, es que son dos situaciones diferentes. Estamos pensando en que, bueno, es un hombre divorciado. Tiene hijos. Y entonces está muy mal si tú pretendes que de un momento a otro él como padre, como un buen padre, deje a sus hijos de lado. Eso no puede ser. Ahora, si tú me dijeras que, por ejemplo, sigue la relación con la mujer y que va 3 veces al día a tomar café y... Bueno, entonces, la verdad no. Porque de esa manera yo pienso que está jugando o se está equivocando, se está engañando, también a ti. Pero a ver, dime realmente cuál es el problema. ¿Los hijos o la esposa? No sé. Mira, señora, yo hablé muy claro con Rita antes de empezar nuestra relación. Yo lo sé, pero... Bueno, es que usted también tiene que hablar con sus hijos. Tiene que explicarles, tiene que decirles que... Bueno, de alguna manera usted también tiene derecho a vivir su vida y que tiene que rehacerla y que tiene que conocer a esa otra mujer. Bueno, lo que pasa es que ellos están celosos, es eso. Bueno, por supuesto, los celos los entiendo perfectamente. Yo soy muy celosa, pero bueno, usted tiene que ubicarlos en ese tipo de celos. Tiene que decirles que no debe existir ese tipo de celos y mucho menos con una persona que usted ama
Y tiene que aprender a respetarla y a quererla realmente. Bueno, tal vez no aceptarla. Yo sé que es una relación muy difícil, los hijos aceptar una madre que no es la suya o otra mujer cerca de su padre, pero bueno, usted no sé si lo ha pensado, pero si no está de acuerdo en seguir esto adelante o cree que no se puede llevar a cabo una relación así, tendría que ser franco con Rita, ¿no le parece? Bueno, pero mis hijos no lo van a entender. Yo, es que yo entiendo perfectamente, pero sus hijos son sus hijos. Rita es Rita. Perdóneme que yo le hable de esta manera, pero es la verdad, Jorge. No, si yo... Yo le agradezco que usted se preocupe de todo lo que usted me dice, tiene que... Bueno, voy a seguir trabajando, ¿eh? Discúlpeme. Mañana ya van a venir de las agencias por la publicidad. Bueno. Permiso. Gracias. Pero bueno, entonces, ¿estás seguro de que no fue Francisco? No, no se encontró ninguna huella digital. Yo sabía que esto era muy difícil, Nora, pero por lo menos hizo el intento. Entonces, ¿cómo puedo saber quién me está amenazando, Julio? Este trabajo yo se lo encargué a una agencia de seguridad. Es una agencia de primera. Y ellos lo van a averiguar. Quédate tranquila. Entonces ya estás pagando. ¿Por qué? Bueno, porque es una buena decisión, pero esto cuesta. Ese es un gasto mío, ¿eh? Perfecto. Cuando me manden la cuenta, yo te lo hago saber. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Quieres más café? No, gracias.